Hola amigas y amigos que nos acompañan en este taller de introducción al fotomontaje durante el distanciamiento social. En esta clase número 2 vamos a realizar de manera práctica cómo construir y realizar un espacio fotográfico casero para nuestros fotomontajes, o más conocido como set fotográfico. Acompáñenos. Para realizar esta actividad tenemos que ubicar y localizar una pared de color claro. En mi caso, yo utilicé una pared que se encuentra afuera de la casa para poder aprovechar la luz del sol de mejor manera. Y la tomé una repintada debido a que el tiempo ha hecho que se ha ido manchando. En mi caso, le he dado mantenimiento a esta pared para poder realizar esta actividad. Igualmente, ustedes tienen que buscar paredes de colores claros, porque aquí se va a hacer el set fotográfico casero, donde nosotros queremos tomar las fotografías para realizar nuestros fotomontajes a futuro. Bueno, hemos acabado esta pequeña tarea y ya tenemos nuestro espacio de trabajo casero o set fotográfico casero que podemos utilizar para tomarnos las fotografías que queremos hacer los fotomontajes. Pero ustedes preguntarán, ¿hay algo más sencillo que pintar una pared? Pues sí, acompáñenme. En nuestro segundo método únicamente utilizaremos una sábana de colores claros y la pegaremos a la pared. Bueno, como pudieron observar, este es el segundo método, un poco más sencillo, colocando una sábana o una tela blanca en la pared, ya sea con clavos, tornillos que tengan en su casa. Y de esa manera, aunque no, ya no se ve demasiado llano, ustedes pueden elegir el mejor método para poder tener su espacio de trabajo casero o set fotográfico. No se olviden de seguirme en mis redes sociales con Andrés Bautista o mi fanpage Guayusa Producción y la página de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, Núcleo de Morón, Santiago. ¡Que viva el arte!